están? ¿Cómo están ustedes? Bueno, hace poquito que grabé el programa número 89 de Páginas Elegidas y ahora voy a empezar con el programa número 90. Bueno, Páginas Elegidas, ustedes saben que lo pueden escuchar en la 98.3 los días lunes, miércoles y viernes a las 18 horas y si no lo encuentran en Vida en Medios. Bueno, espero que les haya gustado el programa anterior. Y decidí ya empezar a grabar este programa antes de olvidarme lo que vi, lo que leí sobre esta poeta chilena que se llamó Stella Díaz Varín. Bueno, la verdad que buscando otros autores y buscando información, siempre encuentro imágenes o comentarios o poesías que me llaman la atención. Y en este caso, no sé cómo llegué a una foto de ella y vi una mujer así muy imponente, dicen que era un mujerón, pelirroja, de pelo larguísimo, de un porte muy, muy seguro y cuando sigo pasando las fotos, encuentro algo que a mí me pareció un hombre, pero era ella ya grande, porque ella fallece aproximadamente cuando tenía 80 años. Ella nació en La Serena, en Chile, ¿sí? Hay gente que ha ido a vacacionar, es un lugar de vacaciones, para vacacionar, La Serena, al norte de Chile. Ella nació el 11 de agosto de 1926 y murió en junio, muere en Santiago de Chile en el 2006. Bueno, no quería pe perder el entusiasmo de haber visto La Colorina anoche, parte del documental que se hizo sobre ella. Y dice que fue una poeta chilena de la generación del 50. Y tanto su obra poética como su personalidad polémica la posicionaron como una figura prominente y señera de la literatura chilena. Bueno, nosotros ya en este programa traje a Gabriela Mistral en dos programas. Trajimos a Pablo Neruda y en algún momento alguna otra poeta chilena para el Día de la Mujer. La verdad que las poetas y los poetas latinoamericanos son tremendamente exquisitos y son fuertes, tienen algo brutal. Bueno, yo creo que Stella Díaz Varín fue una mujer brutalmente sensible, porque lo que ella expresa en sus poesías es muy fuerte, atraviesa, y lo que dice, bueno, más aún, muy polémica, para que se den cuenta y para que tengan una idea de una de las anécdotas que cuentan, es que en un momento estaba enojada con algo que había dicho Pablo Neruda. Entonces, apedreó la casa, rompió los vidrios de unas ventanitas que tenía y Pablo Neruda dijo, esa es La Colorina, ábranle. Así que, y dice que ella entró haciendo así, sacudiéndose las manos y entró a la casa de Pablo Neruda. O sea, una personalidad violenta, en cierta forma, agresiva, con mucho, una lucha por, ¿no? Por lo... Era comunista, dice la peluquera, contaba que el pelo de La Colorina era extraordinario y vivía muy cerca del departamento que habitaba La Colorina, Estela Díaz Varín, y dice que en algún momento había una manifestación y ella estaba en la peluquería y por el balcón sacaba una foto del Che Guevara y decía, vive el comunismo, vivo los revolucionarios. Y la chilena, la peluquera decía, la van a matar. Y así con tanta seguridad
aparentemente tenía tanta seguridad. Y bueno, al final dice que su situación económica nunca fue buena, y cuenta la peluquera que, bueno, siempre estaba pidiendo dinero, entonces no la querían. Bueno, ya en cualquier momento les grabo otro pedacito de este programa antes de que se me vaya tanto entusiasmo por haberla encontrado. She does, ooh, she does, yes, she does. And if somebody loved me like she does, ooh, she does, yes, she does. Bueno, después de la música, vamos a seguir indagando un poco en la personalidad esta de Stella Maris Barín. Bueno, ella nace en una familia de clase media. Su padre fue un relojero anarquista que inculcó a la escritora su ideal político, y su madre, descendiente de una familia de abolengo de origen francés, sumamente venida menos. Esto, sumado a sus apasionadas lecturas, provocan que desde pequeña publique artículos y poemas en los diarios locales. En el 46 leyó un poema frente al presidente Gabriel González Videla en un acto público de su colegio, lo que determinará que el presidente electo le ayude a instalarse a Santiago, deseo que se había exacerbado con la muerte de su padre 11 años atrás. En el 47, bajo la oposición de su madre y de su hermano mayor, viaja a Santiago para seguir sus estudios de medicina y psiquiatría, convencida de poder escudriñar en el cerebro humano para conocer los sueños del hombre. Finalmente, no completa sus estudios superiores. Diarios como El Siglo, La Opinión, ahí conoce a Vicente Huidobro, otro gran poeta chileno, que nunca lo trajimos, El Extra, donde reportaba crímenes en los barrios marginales, y La Hora,
publica en sus escritos. Fue despedida de este último a causa de un artículo relacionado con la tala de árboles en la Alameda, en Chile, ordenada por el alcalde de ese entonces. El cierre de los diarios en que trabajaba le impide continuar sus estudios, o sea, entre que tenía, era extremista, o sea, con convicciones inamovibles. González Videla, que era el presidente, que digamos ese candidato que en su momento, cuando ella era chica, la había instado a que se instalara y le había ayudado para instalarse en Santiago, y había ganado las elecciones gracias al apoyo del Partido Comunista, porque ella era comunista, ¿no? 2 años más tarde hace aprobar la Ley de Defensa de la Democracia, que prohíbe al Partido Comunista. Entonces, eso la une a Enrique Lafourcade y a Enrique Lin, que fue uno de sus grandes amigos, por lo que juntos se tatúan una calavera en el brazo, un pacto de sangre que consistía en dar muerte al presidente que consideraban dictador. Bueno, en el documental que se llama La Colorina, ella cuenta que ahí, tiqui, 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 dice, le tatuaron la calavera y que tuvo ese brazo, pero hinchado y amoratado durante muchísimo tiempo, como que se le hubiera infectado. Y también con respecto a ese tatuaje, su nieto cuenta que había jugado una apuesta con sus amigos de que su abuela tenía un tatuaje hecho en su brazo. Y claro, para esa época, para una mujer que fue de la generación del 50, tener un tatuaje hecho en su brazo, tener un tatuaje era muy, muy raro. Entonces el nieto juega la apuesta y la gana, porque los lleva a los amigos y ahí se da cuenta su abuela que su nieto había hecho una jugada con el tatuaje, había hecho una apuesta. Bueno, ya vamos a escuchar en la voz de La Colorina un poema que realmente, bueno, la voz que tiene es tremenda, estruendosa, también eso la hacía tan particular, ¿no? Le daba más fuerza todavía a su impactante figura y a sus impactantes palabras. La escuchamos. La palabra. Una sola será mi lucha y mi triunfo. Encontrar la palabra escondida, aquella vez de nuestro pacto secreto, a pocos días de terminar la infancia. Debes recordar dónde la verdad. Debiste pronunciarla siquiera una vez. Yo la había encontrado, pero tienes razón, ese era el pacto. Mira cómo está mi casa, desarmada, hoja por hoja mi casa, de pies a cabeza, y mi huerto forado permanente, y mis libros como mi huerto, hojeados hasta el deshilache sin dar con la palabra. Se termina la búsqueda y el tiempo, vencida y condenada por no hallar la palabra que escondiste. Bueno, ahí pudieron apreciar la voz de La Colorina, ¿no? Bueno, esa voz ya perfila, da el perfil de la personalidad. En el 1949 escribe Razón de mi ser. Los poemas de este volumen reflejan la vitalidad y la fuerza de la poeta. A través de imágenes sugerentes y de un lenguaje subterráneo, toca temas como la muerte, la soledad y el reconocimiento a la condición femenina.
Y revela, ¿no?, esa idiosincrasia de ella, en que eran inseparables la poesía de la poeta, de la creación poética y la escritura. Ella tenía ese principio, esa concepción de lo que era la poesía. Bueno, y fue muy elogiada esa producción. En el mismo periodo vivió con su hermano menor en una pensión cercana al antiguo instituto pedagógico. Bueno, y había un gran auge cultural en la capital, y ahí conoce, ¿no?, a La Torre, Neruda, Jodorowsky, a Parra, y ellos leían mucho a Darío, a Neruda y a Sartre. Voy a leer un poema de ella ahora, que se llama 2 de noviembre. Ustedes saben que el 2 de noviembre es el Día de los Muertos. Y dice así: no quiero que mis muertes descansen en paz. Tienen la obligación de estar presentes, vivientes en cada flor que me robo a escondidas, al filo de la medianoche, cuando los vivos al borde del insomnio juegan a los dados y enhebran la amargura. Los conmino a estar presentes en cada pensamiento que desvelo. No quiero que los míos se me olviden bajo tierra. Los que allí los acostaron no resolvieron la eternidad. No quiero que mis muertos me los hundan, me los ignoren, me los hagan olvidar. Aquí o allá, en cualquier hemisferio, los obligo a mis muertos en su día. Los descubro, los trasplanto, los desnudo. Los llevo a la superficie, a la flor de la tierra, como está esperándolos el nido de la acústica. Bueno, una visión realmente muy particular de los muertos, que ella no quiere olvidarlos, no quiere que se los abandone, no quiere que se los olvide. Bueno, ese fue el segundo poema de Stella, y en realidad da cuenta, ¿no?, su poesía de la personalidad por las cosas que dice. Yo la vi también, en el video, en el documental, utilizaba también en sus poesías muchos insultos, ¿no? Era muy visceral. Lástima abandonar mi corazón, tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas tener razón, la vida es una herida absurda. Y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso. No ves la pena que me ha herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, ya sé que te lastimo, llorando mi sermón divino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función.
corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea en la tropilla de la zurda al volcar la última curva. Cerrame el ventanal que arrastra el sol su lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso. ¿No ves la pena que me he herido? Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero hace el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que atorda la cuerda que al final termina la función, corriéndole un telón al corazón. Bueno, espero que hayan disfrutado de la música. Bueno, estuve viendo el documental de La Colorina y fui sacando así algunos conceptos que fueron vertiendo diferentes personas que la conocieron. Dice, un amigo decía que era la voz que canta desnuda, la gran Edith Piaf de la poesía. Ella levantaba la voz y eso no era fácil, hacer levantar la voz en ese Chile, en ese momento, ¿no? Y ella cantaba sobre la vida, la muerte, la frustración, lo que podría haber sido y no fue, ella misma. Ella decía lo que estaba prohibido. Nunca estuvo encerrada en su biblioteca. Ella siempre vivió andando por los lugares más pobres y más peligrosos de la ciudad de Santiago. Dicen que fue la chilena más decidida del siglo XX. Se la considera la poeta punk, un ser muy sensible, esto lo dice una mujer, ¿no?, una crítica literaria, que solo reaccionaba a la brutalidad de la realidad con más brutalidad. Otra escritora dice que tenía muy buena facha, era altiva y tenía un pelo, una cabellera leonada, que bueno, nunca pasaba, y era pelirroja, nunca pasaba desapercibida en ningún lugar. Era existencialista, como toda la gente de ese momento, de la generación del 50. Pertenecía a la bohemia de esa época. Le agarró como un odio al Estado, y en un momento, en un discurso que estaba dando un importante político, cuenta un amigo que mientras hablaba el político sobre lo que era necesario, ¿no?, para la cultura de Chile, se escuchaba como en un segundo plano la voz de Estela que decía: "No te creo, no te creo nada". Bueno, tremenda. No era fácil lidiar con la Colorina. Bueno, durante una época vive un romance con Nicanor Parra, el hermano de Violeta Parra, ¿no?, que siempre digo que voy a hacer un programa sobre él. Hoy lo van a escuchar un poema que le dedica. Le dedica un poema que se llama La Víbora. Lo vamos a escuchar el poema en un ratito. Después conoce a Jodorowsky, con quien vive una intensa relación amorosa. Al cabo de un tiempo es acorralada en una cita, violada, queda embarazada,
Se casa en 1950 con el arquitecto Luis Viveros Jaques, fundamentalmente para proteger a Rodrigo, el niño recién nacido, y a ella misma. Este primer matrimonio tuvo como fruto 3 hijos más, que mueren a las pocas semanas de nacidos. Y bueno, eso yo la escuché a ella en el documental decir que se echaban la culpa uno con el otro por el fallecimiento de los niños, y eso ocasionó posteriormente la ruptura definitiva de la pareja. Entonces ahora, bueno, el hijo se llamaba Rodrigo Viveros, ¿sí? Y vamos a escuchar el poema que le dedicó Nicanor Parra, que se llama La víbora, en la voz de Tomás Galindo. Realmente es como una historia, es un cuento. Espero que les guste. Durante largos años estuve condenado a adorar a una mujer despreciable, sacrificarme por ella, sufrir humillaciones y burlas sin cuento, trabajar día y noche para alimentarla y vestirla, llevar a cabo algunos delitos, cometer algunas faltas, a la luz de la luna realizar pequeños robos, falsificaciones de documentos comprometedores, so pena de caer en descrédito ante sus ojos fascinantes. En horas de comprensión, solíamos concurrir a los parques y retratarnos juntos manejando una lancha a motor. O nos íbamos a un café danzante, donde nos entregábamos a un baile desenfrenado que se prolongaba hasta altas horas de la madrugada. Largos años viví prisionero del encanto de aquella mujer que solía presentarse a mi oficina completamente desnuda, ejecutando las contorsiones más difíciles de imaginar, con el propósito de incorporar mi pobre alma a su órbita y, sobre todo, para extorsionarme hasta el último centavo. Me prohibía estrictamente que me relacionase con mi familia. Mis amigos eran separados de mí mediante libelos infamantes que la víbora hacía publicar en un diario de su propiedad. Apasionada hasta el delirio, no me daba un instante de tregua, exigiéndome perentoriamente que besara su boca y que contestase sin dilación sus necias preguntas, varias de ellas referentes a la eternidad y a la vida futura. Temas que producían en mí un lamentable estado de ánimo, zumbidos de oídos, entrecortadas náuseas, desvanecimientos prematuros, que ella sabía aprovechar con ese espíritu práctico que la caracterizaba para vestirse rápidamente sin pérdida de tiempo y abandonar mi departamento dejándome con un palmo de narices. Esta situación se prolongó por más de 5 años. Por temporadas vivíamos juntos en una pieza redonda que pagábamos a medias en un barrio de lujo cerca del cementerio. Algunas noches hubimos de interrumpir nuestra luna de miel para hacer frente a las ratas que se colaban por la ventana. Llevaba la víbora un minucioso libro de cuentas en el que anotaba hasta el más mínimo centavo que yo le pedía en préstamo. No me permitía usar el cepillo de dientes que yo mismo le había regalado y me acusaba de haber arruinado su juventud. Lanzando llamas por los ojos, me emplazaba a comparecer ante el juez y pagarle dentro de un plazo prudente parte de la deuda, pues ella necesitaba ese dinero para continuar sus estudios. Entonces hube de salir a la calle a vivir de la caridad pública, dormir en los bancos de las plazas, donde fui encontrado muchas veces moribundo por la policía, entre las primeras hojas del otoño. Felizmente aquel estado de cosas no pasó más adelante, porque cierta vez en que yo me encontraba en una plaza también, posando frente a una cámara fotográfica, unas deliciosas manos femeninas me vendaron de pronto la vista, mientras una voz amada para mí me preguntaba quién soy yo. «Tú eres mi amor», respondí con serenidad. «Ángel mío», dijo ella nerviosamente, «permite que me siente en tus rodillas una vez más». Entonces pude percatarme de que ella se presentaba ahora provista de un pequeño taparrabos. Fue un encuentro memorable, aunque lleno de notas discordantes.
Me he comprado una parcela no lejos del matadero, exclamó. Allí pienso construir una especie de pirámide en la que podamos pasar los últimos días de nuestra vida. Ya he terminado mis estudios, me he recibido de abogado, dispongo de buen capital, dediquémonos a un negocio productivo los dos, amor mío, agregó. Lejos del mundo, construyamos nuestro nido. Basta de sandeces, repliqué, tus planes me inspiran desconfianza. Piensa que de un momento a otro mi verdadera mujer puede dejarnos a todos en la miseria más espantosa. Mis hijos han crecido ya, el tiempo ha transcurrido. Me siento profundamente agotado, déjame reposar un instante. Tráeme un poco de agua, mujer. Consígueme algo de comer en alguna parte. Estoy muerto de hambre. No puedo trabajar más para ti. Todo ha terminado entre nosotros. Rara como encendida, te has bebiendo linda y fatal. Bebías y en el fragor del champán loca reía por no llorar. Pena me dio a encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos de que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen los dopados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas llenan mi alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo hay, mira lo que quedó. Con el perfil de esta mujer, ¿no? Poeta tan controvertida, dice que en 1960 conoció al poeta estadounidense Allen Ginsberg
y con quien entabla una amistad, y bajo, inclusive cuando su esposo se oponía, lo lleva y lo hospeda en su casa. Ginsberg le dedica un poema que es revelador y que termina diciendo: por favor, amo, puedo sacarme la ropa bajo su silla. Por favor, amo, puedo besar sus tobillos y su alma. Bueno, eso es un fragmento, ¿no? En 1973 se enfrentó con el golpe militar y la ascensión del poder de Augusto Pinochet. Durante este tiempo la escritora gritaba a favor del Partido Comunista. Su vivienda es allanada y ella misma detenida y torturada. Además, es arrollada por un vehículo que vigilaba su casa. Bueno, en 1992 publicó Los Dones, que es gana un premio, tiene varios premios. También viajó a Cuba, donde fue, digamos, agasajada. Publicó varios libros, entre ellos De Cuerpo Presente, que tuvo un premio de Fondart. Es una figura mítica, se la ha llamado primera poeta punk chilena, y la Bukowski chilena, bueno, otro poeta que les debo. Y fue protagonista de numerosos incidentes, entre los que figura el puñetazo dado públicamente a Lafourcade, que era escritor también, a raíz de un artículo en que había escrito en el Mercurio y que, según ella, la delataba. Su poesía marcó nuevos rumbos en la creación poética nacional, y en Estados Unidos se realizan varias tesis en torno a su obra poética, ¿no? Muy impactante. Luego ella fallece a los 79 años en el Hospital del Salvador, el 13 de junio de 2006, 10 años después de que le diagnosticaran cáncer. Se llevaron a cabo diversos homenajes y, bueno, se realiza, ¿no?, este documental de La Colorina, y fue galardonado en varios países. Narra su vida, la obra e impacto tanto en el ámbito literario como su carácter de figura mítica, y fue estrenado en 2008. Bueno, el que también habla mucho de La Colorina es el poeta y escritor que se enamora, ¿no?, de ella. Dice que en realidad nunca tuvieron nada que ver en absoluto, nunca mente, dice que ella decía. Y bueno, cuenta que lo había criticado mucho. Ella llega en un momento con un hombre a quien lo trata de muy mal porque parecía un boxeador, y resulta que, y lo critica también a Parra, Nicanor Parra, y resulta que la persona que estaba ahí con ella, era Nicanor Parra. Bueno, así es como su vida, ¿no? Una vida muy, muy dura, muy difícil. Ella se dedica al alcohol. Así todo, no, su obra tuvo mucha, mucha potencia. Bueno, eso cuenta Jodorowsky en el film que hacen, que es documental. Bueno, les voy a invitar a que escuchemos en la voz de Stella, de La Colorina, Cuando la recién desposada. Lo vamos a escuchar en su voz, y luego les invito a que escuchemos música. Y nos estaremos viendo la otra semana
Muchas gracias a las personas que ven, que escuchan el programa. Espero que les haya gustado, les haya resultado interesante. Cuando la recién desposada, desprovista de sinsabor, es sometida a la sombra, sí, a su sombra, enciende la bujía y lee. Entonces no es nada la venida del apocalipsis, los hijos anteriores enterrados y un hilo de sangre desprendido del techo. No es nada ya el océano y su barco, ni la muerte que intuye la libélula, ni la desesperanza del leproso. Cuando la recién desposada, dos puntos, ya no estaré tan sola desde hoy día. He abierto una ventana a la calle. Miraré el cortejo de los vivos asomados a la muerte desde su infancia y escogeré el momento oportuno para enterrarla. Blanco lirio, ay, 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 los dos no.
nombres en el muro, ay, ay, ay. Y tu rastro en el camino, ay, ay, ay. Pero tu paloma ingrata, ay, ay, ay. Ya no arrullas en mi nido, ay, ay, ay. Ay, 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 Cuando fui para la pampa llevaba mi corazón contento como un chirigüe, pero allá se me murió. Primero perdí las plumas y luego perdí la voz, y arriba quemando el sol. Con su balde y su...